Impredecibles. Advierte también que el movimiento que él impulsa tiene entre sus objetivos colocar a la clase política y a los poderes ante una disyuntiva. O no hay cambios radicales en México, o no aceptaremos más una elección. O en todo caso, las elecciones del 2012 serán de la ignominia. Transcribimos aquí el discurso completo del poeta. Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria, pero tal vez no. Nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también
través de ese silencio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni siquiera nunca los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que es doloroso en el alma, los cuerpos no los convertiremos en odio ni en más. Violencia, sino en una palanca que nos ayuda a restaurar el amor, la justicia, la paz y la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo para decirnos y decirles que aunque creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie. Barrios y ciudades, si no hacemos esto, solamente podremos heredar a nuestros muchachos.